Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a este hermosísimo canal. Yo soy Rayback97 y hoy les traigo Resident Evil Village. Por si no vieron anteriormente en mi canal, yo ya subí Resident Evil Village. Vamos a poner nueva partida y vamos a tener normal para traer la historia más que nada. Yo ya les había traído Resident Evil Village y se lo subí de una forma sin comentar. Y como que estaba aprendiendo a grabar y es como que, un poco de todo. Así que quería traérselos de vuelta, ahora comentado. Voy a callarme un segundito para que puedan ver la presentación. Hace mucho tiempo una niña fue con su madre a coger bayas para su padre mientras él trabajaba. Pero el bosque la recibió con un silencio oscuro y frío, y los arbustos vacíos. Decidida a buscar bayas, la niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles. La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque. Al sentir que alguien la miraba, recordó los cuentos que le contaba su madre y su garganta empezó a secarse. Era el señor murciélago. Le dio la bienvenida y se mordió su ala. «Ten, niña, sacia tu sed», le dijo. La niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha. Al pasar por un cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido. La pequeña empezó a temblar de frío. Entonces, el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada. «Ten, niña, abrígate», le dijo. La niña se lo puso y sonrió feliz. Atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa. Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado. Entonces el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas. «Ten, niña, que aproveche». La niña comió y sonrió feliz de nuevo. Más adelante, se adentró en el oscuro corazón del bosque. Un corcel de hierro llegó, portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo. El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces surgió una bruja, sombría, pero elegante. «Regalos te dimos y más cogiste», le espetó. «Así que más nos debes». Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Vale. Se durmió. No había un cuento más tétrico. Solo tiene 6 meses. La de la tienda dijo que era tradicional. Un cuento local. Además, a Rose no le importa. Porque no lo entiende. Por suerte. Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. No seas paranoico. No es... No importa, lo siento. Pero no soy paranoico, solo prudente. Pues... ten prudencia y acuesta a tu hija. Haré la cena. Tranquila, Rose. Tu madre no quiere recordar nada. Y no la culpo. Perfecto. ¿Has dicho algo? Nada. Voy a acostarla. Cállate, vieja loca. Ahora somos Ethan. Ethan Winters. Como en Resident Evil 7. Básicamente este juego sucede después. Un par de años después de lo que sucedió en Resident Evil 7. Vale, ya está. Se lo he dicho a tu mamá. Ese libro es demasiado. Sí, sí. Esto básicamente es un par de años después y tuvieron un hijo Ethan con Mia. Ya estamos, cielo. Todo relativamente bien, hasta que empieza a marchar relativamente mal. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora básicamente es acostar a la niña. Muy bien, a la chiquita. Cielo. Tranquila.
Estaré abajo. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. Antes de que se empiece a laguear como una locura, les voy a recalcar de que no tengo una PC de la NASA, por lo tanto es muy común de que en un juego, o sea, estoy jugando y por ahí se me pegue por un ratito la imagen. Y si se me llega a laguear mucho, voy a editar un poquito para que no se llegue a ver tantos lagazos, pero de antemano aviso que mi PC no es tan potente ¿está como, bien? Como cualquier otro como, youtuber como grande, por así decirlo. Qué bien huele. ¿Qué es? Oh, esas manos. Es chorba de legum, una receta local. Vaya, todo es autóctono, ¿eh? Vino local también. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche, será mejor que no bebas. Tienes que dejar de preocuparte. Es que encontrarte en Luisiana, el embarazo. Chris nos trae aquí. Entrenamiento militar, todo muy rápido, ¿no? Bueno, al menos estamos juntos. Tú... yo, Rose. Ahora, todo va a ir. ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo. Es que no entiendo por qué estás tan... ¿Qué? ¡Mía! ¡Al suelo! ¡Mía! ¡Mía! ¡Oh, Dios! ¡Chris! ¿Qué has hecho? Lo siento, Ethan. ¡No! ¿Por qué? ¡Venga, muévete! Despejado. ¿Rose? ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor. ¡Lleváoslo! ¡He dicho que no la toques! ¡Ethan! ¡No! Encargaos de él. Doctora. Hola, señor Winters. Tengo los resultados de su hija y me gustaría hablar de ellos. ¿Qué tal les viene el jueves a las 4? De acuerdo. Perfecto. La pediatra. ¿Qué quiere vernos? Vamos. Ten fe, ¿vale? Ya lo hemos hablado. Lo sé. Es lo único de lo que hablamos. Lo repito, Rose no es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué pasa? Mira, todo saldrá bien. Confía en mí. ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Ethan! ¡Tú y yo! ¡No eres capaz! Mía, ¿de qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos, háblame. Joder. Tengo que cogerlo. Bueno, antemano voy a pedir disculpas si se me escucha un poco apagado o si se me escucha en toque callado, porque estoy un poco enfermo. Ayer fue un día bastante choto para mí y estoy literalmente hecho mierda. Pero aún así quería subir este video porque tenía muchas ganas de subir Village comentado, y ahora que sé grabar un poquito mejor y que sé, qué sé yo, preparar mejor los videos que antes. El primer video, que es el primer capítulo de Resident Evil Village. Si no viste la serie, o sea, te la puedo dejar sin comentar arriba en una etiqueta a la derecha. Si es que no te gusta ver los videos comentados. Ahí tenés la serie completa sin comentar.
despertamos acá básicamente. Dios. En un accidente. ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? ¿Con quién hablo? Este canal es privado. ¡Joder! ¿Qué coño ha pasado? Bueno, empezamos el juego. Ahí, lo que decía yo, lagazo. Como les decía, chicos, estoy un toque enfermo. Ayer fue un día bastante del orto para mí. Pero bueno, ahora les comento lo que me pasó a mí ayer. Pero ahora tenemos que mentizar un poquito lo que está sucediendo en el juego. Estamos en el medio de la nada, un lugar nevado. Y no podemos shiftear. O sea, estoy apretando shift y estoy caminando. No puedo shiftear, tengo que ir caminando despacito. Está todo callado. Básicamente nos llevaron el equipo de Chris Redfield, pero ese camión se accidentó y aparecimos en el medio de la nada. No sabemos por qué. Se escuchan pasos. Pero nada. Wow, es como te están ambientizando lo que pasa. Apretamos C para agacharnos. Sí, sí, te lastimaste, estúpido. Nos levantamos y vamos. Vamos, vamos. Ando a saber qué sucede acá. A ver, que ya sé lo que sucede. Se escuchan ruidos. Como que si nos estuvieran observando o si estuvieran planeando atacarnos. Huevitos muertos. Vamos, vamos, vamos. Este primer cuervo, la primera vez que jugué, me pegué un julepe. ¡Un julepe! A ver, lagazo. ¡Uy! Seguimos, seguimos, tranqui, tranqui, no pasa nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos despacito. No podemos hacer otra cosa, o sea, tenemos que ir caminando. Encontramos una casita abandonada. Nos metemos por acá. A ver qué hay. Vamos a ver. ¿Qué hay acá? Esto se puede abrir. Nada. Esto no se puede agarrar. Así que vamos a ir viendo. Vamos por acá. ¿Qué hay acá? Nada. Ok. Vamos por acá. Sangre, ok, esto no es bueno. Que haya sangre no es bueno. Bajamos. Vamos a seguir investigando la casa. La house. Interactuar. Una foto. Qué linda foto. Se escucha un ruido del mueble. Pareciera, me hace acordar a Luis Serra en Resident Evil 4. Una luchita, Iza. Nada mal. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Vamos a tener que salir acá porque si no estamos... Nos van a asesinar, ¿eh? Tenemos que salir de acá. No hay nada. Lo que estaba acá adentro. Lo que estaba acá adentro se fue. Vamos por acá. Ok, ya podemos shiftear. Vamos por acá. Saltamos. Si les llega a gustar este contenido, apóyenme con un like ya que estamos. Ya que no sé qué decir. Así me ayudan a seguir creciendo. Mira, mira, mira. Lo que te decía. Se me la guía. Siempre en el primer autoguardado del juego se me la guía. ¿Dónde coño estoy? Qué hermosa imagen, guachín. Puta madre. Ese castillo es el castillo de la doña Dimitrescu. Que ya todo el mundo la conoce, por eso ya la voy nombrando. Y si les gusta este contenido, apóyenmelo con un like, porfa.
y suscríbanse, así me ayudan a llegar a los 20 subs. Me falta un sub nada más para poder llegar a los 20 suscriptores. Podemos ir por ahí, pero a ver qué hay por acá. Se abrió solo no, la puerta. No hay nadie. Vamos, no hay nada. Otra vez esta foto. Bastante miedo da esta foto. Que ya van a saber de quién es. Se puede pasar por acá. Señor. Lagazo. ¡Ay! Ok, ok. Vamos por acá. Tranca palanca. Tranca, tranca. Esos cuervos me hacen acordar mucho al Resident Evil 4, amigo. Esto me hace acordar al pueblo de Resident Evil 4, pero nevado. O sea, es... Cuando yo jugué por primera vez... Allá no hay nada. Cuando yo jugué por primera vez a este juego, dije, después de este título tiene que venir el remake del Resident Evil 4. ¿Qué es esto? Porque es como que hay muchas cosas que se le asemejan, ¿entendés? Lo que vendría siendo el pueblo. No hay nada, no tenemos nada. Ahí no podemos entrar. Una puerta en la que no podemos entrar. Podría romperla si la golpeo con algo. Con esto vamos a romper, a ver. Un medicamento. Y si hay medicamento y me dan un cuchillo, es porque algo malo está por pasar. Puedes romper algunos objetos. A ver, F. ¡No, no! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Quién eres? ¿Quién te envía? ¡Nadie! Hubo un accidente en la carretera. ¿Qué pasa? Quiero destacarles, chicos, que estoy en gráficos medios, ni altos ni bajos, y se ve súper viola. Súper. ¿Quién? ¿Qué ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? ¡Dime que tienes un arma! No, ¿para qué? Ethan ni la menor idea de lo que está sucediendo en el pueblo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué hay ahí fuera! ¿Me escuchas? Déjame la escopeta al menos. Maleducado. No, se lo morfaron. Sí, sí. Ah, me estoy tomando un té, qué rico, amigo. Un cadáver. Hay muchos más. Sí, sí. No, ahora tenemos la pistolation. Me encantaría hacerme el asustado de... ¡Ay, la puta madre! Pero la verdad es que yo el juego ya lo jugué, ya lo conozco, ya lo subí incluso. ¡Por Dios! Y aparte prefería jugarlo anteriormente. ¿Qué coño está pasando aquí? Prefería jugarlo anteriormente para así se los traigo una sin dar tantas vueltas, básicamente. Ojo, 3, 2, 1. Exacto. Suéltame. Me acordaba de ¡mierda! Bueno, nos morfaron media mano. Ethan no pega una, amigo. Esto es parte de la presentación. Encima tengo la mano con una muñequera. No puedo, no tengo la mano totalmente. Se me está haciendo un poco incómodo. Pero bueno, atacamos. Ay, lagazo. Vamos por acá, vamos por acá. Vamos a intentar darle en la cabeza. O donde se pueda. Ahí. Vamos a montarle en la cabeza. Bien. Con espacio nos cubrimos, creo. Nos cubrimos. Bien, venimos por acá. Armarle toda la estrategia para... Erré ese tiro, amigo, qué asco que soy. Lo matamos. Lo matamos entre 2-1. Dale, 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 cae, amigo, qué duro que sos. Ahí está, ahí está, ahí está. Cuando tengo que matar al primero siempre se la guía en mi computadora. ¿Cojones? Así que tenemos que venir por acá.
Y agarramos el cortacadenas. El cortacadenas es para acá. A ver. Zona nueva. Tenemos... Creo que no podemos ir por atrás, así que tenemos que venir sí o sí por acá. Sí, lo vi, chicos, lo vi. Hay un cadáver ahí que se metió. Que metieron. Quiero ver qué hay acá. Cerrada por el otro lado, obvio. El Resident es un juego que encima tenés que ir chusmeando espacio por espacio, tomarte tu tiempo. Si lo jugás a la apurada, estás en pelota. ¿Para qué mierda está sonando si no me vas a decir nada? Sí, señor. Mira, si me aparece esto, hay que usarlo. No hay que decirle que no. Subimos por acá. Lo peor de todo es que Ethan no sabe qué es lo que está sucediendo en el pueblo. Susto radiado. A ver qué hay por acá. Vamos a ver. Nos tienen rodeados. Mal ahí. ¿Este? ¿Flashé que era el cuerpo? No, no es. El cuerpo del viejo que mataron. Pero no. Porque por acá vamos a vigilar que no se nos meta nadie, porque si no... ¡Ay! ¿Qué? ¡No! A la cabeza, ojo. Que no se nos meta ninguno más. ¡No! Encima se me está cayendo un toque. Dale. Vamos, dale. Dos tiros de rey, amigo. Tiro la cabeza. Me agarró. Dale, amigo. Disparamos. Le volvemos la cabeza. Viene ahí. Chata. Era uno solo. Si mal no recuerdo, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Acabó? Sí, era este solo. Ya podemos salir. Un momentito, perdón. Estoy tomando té. ¿Supervivientes? En las huertas tenemos que ir. Básicamente, tenemos que ir por las huertas. Un momentito, que voy a sacar 2 segundos la muñequera. Tengo una muñequera porque ayer me tuve que hacer un estudio en la muñeca y me tuvieron que inyectar un líquido para que resalten mejor las articulaciones, no sé qué onda. Y yo estoy jodido de las articulaciones y ahora me duele como loco. Pero me lo voy a sacar 2 segundos y puedo jugar tranquilo porque es como que te tapa mucho la sensibilidad de la mano y es re incómodo para jugar. Aparte, un ratito no me va a hacer nada. Nos metemos por acá. Escopetarda, Escopitovich. Bien. Acá se viene el ataque. Va por acá. Sí. Nos están esperando. Ya sé que nos están esperando. A ver, pistolita. Permiso. No, me salió re mal. Súper mal me salió. Vamos por acá. No metimos por acá. ¿Qué podemos hacer acá? No podemos meter. A ver qué hay acá. Vale, escopeta. Pero encima, que creo que esto es más que nada hacer tiempo que otra cosa. No quiero estar gastando balas, pero una que otra bala voy a tener que gastar, obviamente. Vamos a matar. Disparamos. A ver, que no se nos quiera meter ninguno. Disparamos. Ojo. Nos están atacando. Vamos a bajar. Corremos. Rápido, brother, rápido. Estamos medio jodidos. Me está lagueando un poco, pero no importa. Le disparamos a este. Joya. Con esto, escopeta. Bien. Pólvora. Con la pólvora y la chatarra creo que no podíamos crear balas.
de diferentes tipos. Ojo. Hacemos así. Y le disparamos. Joya. Vamos bien. Vamos. Deluxe. Una última bala. Dale, vení. Vení, acércate. Bien. A la cabeza. Es re loco como... Mira, ya. Nos cubrimos. Venimos para acá. Apretamos tabulador y vamos a ver si podemos crear balas. Sí, señor. Y una vida. Joya. Vamos a ver qué podemos hacer. No, brother, no. Ay, Dios. Se me está lagueando un toque. Mil disculpas. Aparte, este juego es súper nuevo. Y es como que es súper exigente para la PC que yo tengo. Vamos por acá. No, volvemos. Mirá lo que aparece ahí. Me había olvidado que aparecía eso, la puta madre. Ay, ¿qué hacemos? Vamos por acá. Corremos. Esto es hacer tiempo encima. Fluido químico, bien. Esto es hacer tiempo y no quiero estar gastando balas. ¡Ah! ¡Lo vi! Cerramos, bien. Estamos... no creo aguantar mucho por acá. Sinceramente, pero bueno. Apuntamos a esto y esperamos a ver. No sé qué hacer, boludo. Disparamos. Bien, joya. Agarramos esto. Nos dejó platita. Subimos. Le estoy rezando a Jesucito que no se me crashee la compu, amigo. Porque encima hay veces que se me está lagueando. Y cuando se me empieza a laguear mucho es porque... A ver, ¿qué hay acá? Si se me empieza a laguear mucho, boludo, hay muchas veces que se me empieza a crashear la compu y se me cierra todo el juego. Y aparte voy 27 minutazos de grabado. No quiero perder esto. ¿Qué hay acá? ¿Qué puedo hacer? Cerramos. No se puede cerrar esto. Mal ahí. Se puede cerrar esto. Agarramos yerba y cerramos esto. ¿Se metió acá? No. Pero si te pegué. Maleducado de mierda. Dale, vení, dale. Le erro el tiro. Le erré otro tiro. No, pero amigo, si... Tengo otra vida, ¿no? Sí, tengo otra vida. Nos curamos. Bien. Joya. Corremos. Y... No, amigo. No estoy pegando boom. Le disparamos a esto. Ahí está. Ahora está. No me preocupo porque esto es parte de la cinemática. Y acá es cuando nos dan la bienvenida al pueblo. 800.000 zombies. Pero el que da más miedo es el señor Urias. Hace su aparición épica. Su aparición epicarda. Tengo que admitir que esa parte, la primera vez que la vi, me pegó un susto. Cuando se acerca así bruscamente. Escuchan la campana y al escuchar la campana se van. Pobre Ethan, terminó hecho tarlipes. Sí, señor, vamos por acá. Autobardado. ¿Qué hay acá? No se puede abrir porque está cerrada. Es una puerta especial que seguramente se puede abrir más adelante. En la vida y en la muerte. ¿Ojo? Damos gloria. ¿Hola? ¿Qué hace aquí? Es peligroso.
¿Qué demonios? ¿Me escucha? Eres tú, el padre de la niña. ¿Niña? Espere, habla de Rose. ¿Está aquí? ¡Rose! ¡Rosie! Está en peligro. Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio. ¡Ya vienen! ¡No! ¡Espere! ¡Y Rose! ¿Quién es Madre Miranda? Repica la campana. Pronto volverán. Claro, esa misma campana es la que hizo que se fueran. Bueno, tenemos que seguir por acá, pero yo lo voy a ir dejando por acá, así no se hace tan largo y les muestro principalmente lo que es la intro de este juego. Así que espero que les haya gustado este video. Si les gustó, apóyenme con un like y nada, suscríbanse si les gusta, así me ayudan a llegar a los 20 subs. Y yo me despido por acá, yo soy Reybach97 y nos vemos en la próxima. Chau chau.